La historia se enfoca en el joven héroe Link, quien emprende una aventura en el reino de Hyrule para detener a Ganon, rey de la tribu Gerudo, antes de que encuentre la Trifuerza, una reliquia sagrada capaz de concederle cualquier deseo a su poseedor. Para ello, debe viajar a través del tiempo y explorar varios calabozos con el fin de despertar a algunos sabios que tienen el poder para aprisionar de forma definitiva a Ganon. Link vive en el bosque Kokiri, un lugar donde los niños no pueden crecer. A través de su aventura, Link atraviesa las tierras de Hyrule. Se despierta en su cama, pero las cosas cambian rápidamente para él. El gran árbol Deku le dice que le tiene que contar una historia importante. Una que nos cuenta el origen de nuestro héroe y el terrible destino al que debe enfrentarse. A pesar de que ha vivido toda su vida en ese bosque, Link no forma parte de él. El bosque Kokiri ha sido siempre un lugar sagrado, uno al que se supone que nadie debería poder entrar, ni del que se puede salir. Los adultos que se aventuren en él terminarán convertidos en Stalfos y los niños en Skull Kids. Link es la única excepción. Los Kokiri son una raza que nunca envejecen, una que representa la naturaleza, pero Link proviene de un lugar distinto. Y por eso él tiene la capacidad de madurar. Ningún liano debería tener el poder para vivir como Kokiri. Y Link es la única excepción por una simple razón. El destino. Algunos años antes, una gran guerra tuvo lugar y una mujer liana intentó escapar con su hijo. Obviamente no lo logró, así que intentó con sus últimas palabras, encargarle del cuidado del pequeño al espíritu del bosque, quien lo aceptó como uno de los suyos, convirtiendo a Link a un Kokiri no de nacimiento, pero sí de corazón. En cuestión de minutos, Link pierde las dos cosas más importantes, la identidad que hasta en ese momento creía que poseía, y la única figura que veía como padre. Y peor aún, se ve forzado a abandonar a sus amigos y también a su hogar. Link es joven y no cuenta con ninguna experiencia. Cuando el árbol Deku muere, Navi rápidamente le recuerda que tienen una misión importante, y cuando Saria se lo encuentra en la salida, la despedida es sumamente incómoda. A pesar de que obviamente no es lo que desea, Link emprende un viaje por todo Hyrule, en busca de Zelda. Aún así su aventura está repleta de increíbles momentos, porque sigue viendo el mundo como el niño que es. Cuando llega al pueblo, la música es alegre y feliz, la gente se encuentra bailando, cantando y los niños jugando. Link debe enfrentarse a innumerables enemigos, entre ellos un reptil gigante que escupe fuego y al estómago de un estúpido pez gigante. Representa la esencia de la niñez, su aventura tiene misterio, amistad y peligro. Pero al final nada parece realmente tan malo, él disfruta de una gran aventura. Pasa una gran parte de su infancia, yendo de un lugar a otro, recogiendo las reliquias necesarias. Y en medio de todo, hace una gran variedad de tareas para los habitantes de Hyrule. Pero he aquí el problema. Casi en todo momento, nuestro héroe actúa solo a favor de los demás. Cada una de las cosas que Link realiza durante su viaje es porque alguien se lo pidió. A pesar de la mayoría de las personas, aún lo tratan como a un pequeño niño, el mundo le exige que se comporte como un adulto. Constantemente le están diciendo que debe madurar, que debe convertirse en héroe o en un hombre de verdad. Todos absolutamente unen sus cargas en él. Si decidiera ponerse en contra de su destino, el mundo entero podría terminar. Para un niño de este tamaño, la culpa simplemente sería demasiada. Cuando le vemos escondido tras su escudo protegiéndose de las criaturas en un calabozo o en medio de la nada, podemos ver su verdadero sufrimiento. Ningún niño sería capaz de pasar por esto sin un trauma tremendo. Pero al mundo no le interesa, él está destinado a convertirse en el héroe de Hyrule, el desarrollo de su vida no tiene importancia, siempre y cuando logre cumplir su objetivo. Aunque al principio somos incapaces de ver las consecuencias, el verdadero costo se hace evidente más adelante, en el momento en que Link toca la espada maestra, su infancia entera desaparece. La madurez es complicada, crecer y convertirse en adulto son dos cosas que todos esperan de nuestro héroe, su valor como persona se centra solo en eso. Mientras que en la primera parte se centra en su niñez, la segunda nos muestra lo dura que puede llegar a ser la vida de un adulto, y esa en esencia es la temática de su aventura, el largo viaje que hay entre una etapa de la vida y otra. La transición y la transformación son tal vez las palabras que mejor lo describen, y eso es algo que siempre estará presente en toda la vida de este héroe en particular. El mundo le exige madurar de una manera tan rápida que incluso le arrebata su infancia. Sin ni siquiera cuestionarlo, Link pasa 7 años congelado en el tiempo, sin ningún conocimiento ni razón, porque el mundo y su destino así los necesitan. A pesar de despertar como un adulto, Link en el fondo sigue siendo el mismo. Puede que tenga la fuerza y el poder de un mayor, pero su mente se mantiene igual. El mundo de su infancia fue destruido antes de que tuviera la oportunidad de crecer, y ahora se ve obligado a ver la realidad desde otra perspectiva, pero aún con los ojos de un pequeño, un mundo de miedo, perdida y abrumadora responsabilidad. Ahora todos lo tratan como a un adulto, pero él sigue pensando como niño, sintiendo como niño, porque es la única manera en la que sabe. A menudo, se habla de la línea temporal de tiempo, como si realmente se tratase de un adulto, pero Link tuvo la oportunidad de madurar. Al abrirse las puertas del tiempo su cuerpo y mente quedaron inertes, y durante todo ese tiempo que estuvo ahí, no tuvo la experiencia de ayudar a desarrollarse como persona. El romance, la responsabilidad y el compromiso son conceptos que simplemente no logra comprender, o al menos no a profundidad, y si prestamos atención a su conducta, resulta demasiado evidente. Durante su relación con Ruto, Link se comporta de manera irresponsable, él lo percibe como a una chica psicótica, desaparece durante 7 años, y cuando regresa no sabe cuándo esto le ha afectado, no tiene idea de cómo la hace sentir, porque su madurez emocional sigue siendo la de un pequeño, y eso se aplica para casi todas sus relaciones. La mayoría de las personas ahora lo ven como el adulto que es, y menos como el que aparenta ser. Algunos lo consideran como a un valiente guerrero, mientras que otros recaen en temáticas que definitivamente no son apropiadas para un pequeño, y esto tiene un grave efecto emocional, porque la percepción que él tiene sobre sí mismo y de la persona que es, resulta sumamente de lo que todos esperan de él. Link se ve obligado a convertirse en adulto, aunque esto le guste o no. Su hogar, su infancia, sus amigos y su propio destino ya no se encuentran en sus manos. Y la peor parte es que entre más le da al mundo, más es lo que éste toma de él. Ahora que la ilusión de la juventud se ha esfumado, la verdadera realidad se hace evidente, mientras que en los templos en los que Link se adentra durante su infancia, son hasta cierto punto mágicos y fantasiosos. Los de la adultez son simplemente oscuros, mazmorras repletas de trampas, sangre y sufrimiento. El pueblo que antes se encontraba rebosado de vida, ahora se ve hundido en la miseria absoluta, ya no hay parejas felices, ni niños jugando. Solo viendo soledad y destrucción, el lago Lia se ha secado por completo, y el dominio de los Zora se ha congelado. En todas partes, la mentalidad infantil y la inocencia se han esfumado. Link ha crecido y ahora está en el mundo real, y este mundo lo único que hace es tomar y tomar. Cada paso de nuestro héroe para salvar a las tierras de Hyrule es uno más para su propia perdición. El peso entero de las cargas de estas personas recae contundentemente sobre sus hombros, y al eliminar la corrupción que Ganondorf ha desatado sobre la tierra, Link debe enfrentarse a las peores situaciones posibles, perdiendo poco a poco la inocencia que aún mantenía. Con cada medallón y cada templo vencido, una de sus relaciones se ve fracturada. Las únicas personas que podría considerar como amigos se ven obligadas al igual que él a sucumbir a sus destinos, y aunque al final nuestro héroe ciertamente logra convertirse en el héroe que todos buscaban, es aquí donde ocurre la mayor tragedia de todas. Link resulta victorioso, pero como nos daremos cuenta el precio a pagar terminaría por ser demasiado, en un intento por devolverle la vida a nuestro héroe. Zelda decide mandarlo de vuelta en el tiempo para que pueda recuperar los años perdidos, para que pueda tener la vida que se supone debería de tener. Sus intenciones son buenas, y claramente se ve arrepentida por el sufrimiento al que Link se enfrenta. Pero lo que ella no sabe, e incluso nuestro héroe tampoco, es que su antigua vida se ha terminado, no hay ninguna infancia a la que regresar, y no hay un hogar al que simplemente pueda llegar. En el momento en que Link regresa a su era, Navi, sin decir ni una sola palabra, lo abandona. Desaparece en el horizonte para dejar a nuestro héroe total y absolutamente solo. Su compañera no solo actuaba como su mejor amiga, sino como la llave que le permitía regresar al bosque donde todo comenzó, sin un nada que lo acompañe. Cualquier aventurero que se adentre en el bosque perdido será forzado a pagar por su error, incapaz de volver a salir, y convirtiéndose en una criatura más en su tumba. A pesar de las buenas intenciones de Zelda, Link lo pierde todo, porque para este punto, nadie ni siquiera recuerda lo que hizo. En esta línea temporal, sus actos heroicos nunca tuvieron lugar. Los amigos que hizo, las personas que conoció y todas las veces que salvó la tierra de Hyrule, nunca existieron. Incapaz de encajar en un mundo en donde nadie lo recuerda, Link se ve obligado a deambular por el bosque, buscando desesperadamente a la única persona que recuerda sus hazañas, la única persona que puede llamar amiga. La segunda parte de esta historia es tan sorpresivamente melancólica porque intenta representar los propios sentimientos de nuestro héroe, así como la transformación de su espíritu. Link se ve forzado a dejar su inocencia detrás para comenzar verdaderamente la vida de adulto. Ocarina of Time está diseñado para mostrarnos la dualidad entre la vida de un adulto y la de un pequeño, esto a través de los cambios que aparecen en el mundo con el pasar de los años. Majora's Mask se enfoca únicamente en el viaje interior. Su intención es demostrarnos las consecuencias emocionales y psicológicas al que un héroe se enfrenta, sobre todo uno de este tamaño. Esta vez la infancia va acompañada de una situación de impotencia, miedo y confusión, porque algo se ha perdido. Majora's Mask intenta representar los traumas de nuestro héroe. Podemos ver el sufrimiento y la tristeza que emprendan las tierras, y podemos ver la representación literal de una carga insuperable a través de la luna. Esta es una aventura personal, una que explora las temáticas que normalmente las leyendas ignoran. Link para este mundo está devastado, está roto a nivel emocional. En esta entrega nos permite explorar sus sentimientos con mayor profundidad. Al final todo esto no es más que el resultado de Ocarina of Time. Estos dos títulos simplemente son partes separadas de la misma historia, y en conjuntos nos llevan a través de un viaje de maduración y de sufrimiento, a medida que avanzamos en la aventura dentro de Majora's Mask. Podemos ver cómo Link continúa creciendo, ver cómo su espíritu se transforma mucho más allá de las capacidades humanas. En la forma de Darmani, nuestro héroe asume el papel de un hombre sumamente respetado. Representa la esperanza para una comunidad en problemas, y como Mikao, Link tiene la oportunidad de comprender lo que significa estar en una relación comprometida. Las transformaciones colocan a nuestro héroe en el mundo de los adultos por segunda ocasión. Pero esta vez es diferente, ahora se ha convertido en comprensión. Majora's Mask, de nuestra que ser adulto no se trata de simplemente tener un cuerpo mayor. En este mundo, hay responsabilidades, las acciones que llevamos a cabo tienen consecuencias. A medida que Link aprende a navegar por estas complejidades, experimenta su propia transformación de un niño a un adulto, esta vez con total voluntad. Aunque todo esto podría tener un tinte hasta cierto punto positivo, Todos sabemos que la historia del héroe del tiempo no tiene un final feliz. A través de sus actos, Link también logra convertirse en el héroe al que todos buscaban, logra rescatar a las personas y les permite continuar con sus vidas de manera natural, pero al igual que antes a nadie le importa. Y no porque sean desconsiderados, simplemente no pueden recordarlo. El tiempo lo convirtió en héroe por segunda ocasión, pero también lo condenó a ser olvidado por él, y no importa cuánto lo intente, su valía nunca tiene lugar. Sin amigos, sin hogar y con una vida sin sentido, lo único que Link puede hacer es despedirse de todos, regresando a su aventura y perdiéndose de nuevo en el bosque en busca de su amiga, y sufriendo tal vez el peor destino de todos, porque la tragedia de su vida no termina con ella. Nunca somos capaces de ver los últimos días de nuestro héroe. Sabemos que murió en el bosque a consecuencia de su búsqueda, y eventualmente se convirtió en esto, un Stalfos. La sombra de un guerrero arrepentido de su vida que solo busca una cosa sencilla, transmitir los conocimientos para que al menos alguien en este mundo se acuerde de él, para que alguien sepa de su existencia y de sus actos. El héroe del tiempo lamentó no ser recordado como héroe, y atado a este mundo por este arrepentimiento, trató de transmitir sus conocimientos como prueba de su valentía. Incluso después de su muerte, el sentimiento nunca se fue.